Antes de comenzar, te invito a suscribirte y a activar las notificaciones del canal en YouTube de tu computadora o smartphone para que estés al tanto de cuando suba nuevos videos. Gracias. Todo el mundo conoce al planeta Marte, el cuarto del sistema solar en orden de distancia al Sol. Se llama así por el dios de la guerra de la mitología romana, Marte, aunque suele recibir también el apodo de planeta rojo debido a la apariencia rojiza que le proporciona el óxido de hierro que domina su superficie. En definitiva, en muchos aspectos, es el planeta más parecido a la Tierra y aunque en apariencia podría parecer un planeta muerto, no es así, ya que sus campos de dunas siguen siendo mecidos por el viento marciano e incluso se dice que hay pequeños flujos estacionales de agua. No cabe duda de que son muchos los secretos que se esconden detrás del planeta rojo. Las especulaciones y misterios han ido aumentando, sobre todo desde que el robot Curiosity aterrizó en Marte. Y claro, como no podía ser de otra manera, muchas personas no se han hecho de rogar en todo este tiempo para comenzar a especular y generar un conjunto de teorías que, en términos generales, siempre acaban siendo simples hipótesis. Sin embargo, sí que se hacen descubrimientos que generan ciertas dudas. Y nosotros queremos exponerlos con ustedes para que cada cual saque sus propias conclusiones. ¿Es esta una de las últimas evidencias necesarias para saber que Marte estuvo habitado en un pasado distante? Una de las imágenes puestas a disposición por la NASA mostró aparentemente los restos de una estatua medio enterrada en suelo marciano. De acuerdo con los investigadores ovnis y entusiastas de los artefactos desconocidos, la estatua semienterrada en Marte también tiene petroglifos representados en su superficie. El grabado antiguo fue disparado hasta los medios sociales, donde la gente se apresuró para dejar sus comentarios y dar su opinión sobre dicho acontecimiento. Los petroglifos de Marte se unen a una larga lista de descubrimientos inexplicables en la superficie del planeta rojo, que se han ido encontrando gracias a los robots enviados en expedición a Marte para explorar su superficie. La estatua humanoide, el casco, el cubo y el engranaje de una rueda son solo algunos de los misteriosos artefactos fotografiados por el rover Curiosity. ¿Pareidolias o pruebas reales? Existe un debate en curso sobre el origen de los descubrimientos en Marte, mientras que muchas personas creen firmemente que Marte estuvo habitado en el pasado y que tenemos evidencias hoy día. Otras personas que son más escépticas creen que estamos viendo lo que queremos ver y que todos los descubrimientos se pueden atribuir a pareidolias, fenómenos psicológicos que implican un estímulo, una imagen o sonido en el que la mente percibe un patrón familiar donde en realidad no existe. Ahora, con el descubrimiento del agua que fluye sobre la superficie del planeta rojo, es difícil creer cualquier cosa de las expuestas anteriormente, tanto para verdad como para mentira. Cuando el planeta rojo era muy similar a la Tierra, con atmósfera, océanos, ríos e incluso vegetación, podría haber tenido una civilización alien creciendo, como algunos investigadores, tales como el Dr. Brandenburg, sugieren. ¿Qué pasa si estamos ante los restos de estructuras, templos y artefactos en Marte? ¿Qué pasa si civilizaciones marcianas fueron realmente destruidas, como cree el doctor?
Él tiene un doctorado en física teórica de plasma en la Universidad de California y trabaja actualmente como físico en Orbital Technologies en Wisconsin. Según su teoría, no hay pruebas suficientes para demostrar que por lo menos dos grandes explosiones nucleares se llevaron a cabo en la superficie del planeta rojo en un pasado distante. La teoría propuesta por el Dr. Brandenburg se basa en los restos de uranio y torio que se han registrado en la superficie de Marte. Esta civilización marciana fue aniquilada por otra raza alienígena hostil de otras partes del universo. El Dr. Brandenburg advierte que nuestra civilización podría enfrentarse al mismo destino. Son evidencias de civilizaciones antiguas en Marte todas estas estructuras. Hasta que no se siga estudiando todo debidamente, no podremos estar seguros. La teoría de la conspiración de que la NASA oculta algo en Marte no es nueva. Quizás estos pequeños petroglifos fueron algo que se les pasó ocultar, o tal vez sea todo un montaje, una pareidolia y no signifique absolutamente nada. También puede tratarse de una muesca natural, pero está claro que no se puede pasar por alto ciertas cuestiones. La mayoría de la gente sabe o al menos intuye de que la institución de la NASA es solamente una parte de un complejo industrial militar, pero una reciente admisión abierta mostrada en un canal de noticias convencionales mostró que la existencia de indicios de vida extraterrestre es probable que sea únicamente el comienzo de un intento de llamar la atención antes de que se divulgue completamente toda la información. La mayoría de las personas creen que ya lo dijo el jefe científico de la NASA, Ellen Stofan. Creo que tendremos muy fuertes indicios de la existencia de vida más allá de la Tierra en aproximadamente una década. Pienso que tendremos una evidencia definitiva dentro de 20 o 30 años. Nos llevará mucho tiempo si realmente abrimos los ojos. Stofan continuó diciendo lo siguiente: estamos al borde de todas las cosas que las personas se han estado preguntando durante milenios. Dentro de todas nuestras vidas, vamos a entender que hay vida en otros cuerpos del sistema solar. Vamos a entender todas las implicaciones de la vida en la Tierra. Nuestro gobierno secreto ha estado ocultando este hecho durante años, en un esfuerzo para la transición de los Estados Unidos y otros países a través del alcance de una oligarquía. Nuestro gobierno en la sombra ha estado mintiendo sobre las operaciones de esclavitud corporativa fuera del planeta, abducciones alienígenas, seres benévolos que solo pretendían elevar nuestra conciencia colectiva y mucho, mucho más. William Cooper, entre otros, trató de revelar el verdadero propósito de la NASA, pero fue exterminado. Su muerte, entre muchísimas otras, no será en vano. Aparte de seres extraterrestres que visitan nuestro planeta y todas las diferentes razas que han estado jugando con nuestro ADN durante milenios, hay razas mucho más antiguas de humanoides que tienen más de 10 millones de años. También aprenderemos que las estelas químicas y transgénicas eran el menor de los planes hechos por la élite, que somos los comensales de una conspiración luciferina y que los presidentes de Estados Unidos firmaron un documento con ciertos alienígenas que le permitió a la élite conducir experimentos altamente tecnológicos con una inteligencia obtenida a partir de todos estos extraterrestres, a cambio de mirar hacia otro lado cuando miles de seres humanos fueran secuestrados para dichos experimentos.